La enfermedad de Chagas debe su nombre al médico brasileño Carlos Chagas que descubrió e investigó esta enfermedad. Es una enfermedad infecciosa producida por un parásito que se llama trypanosoma cruci. Es una enfermedad circunscrita, restringida al continente latinoamericano. No es una enfermedad fuera de Latinoamérica. Y es una enfermedad originaria de los animales selváticos que han ido transmitiéndose a las personas por las picaduras de las vinchucas, también conocidos como chipos en algunos sitios. La enfermedad de Chagas: solo un tercio de los pacientes infectados desarrollarán la enfermedad a lo largo de su vida. Por lo tanto, si hablamos en términos absolutos, hay por cada dos portadores un paciente enfermo pero en la verdad es que lo importante es descubrir en qué fase estamos porque tú puedes ser hoy un portador y mañana ser un enfermo la enfermedad tiene tres fases una enfermedad aguda cuando te infectas por primera vez que suele ser en la infancia los pacientes, los niños, desarrollan un cuadro clínico de fiebre inexplicado. Después la, viene la segunda fase, que es la fase silente, la fase donde la enfermedad no hace ruido, está trabajando en el interior del organismo, que dura muchos años, puede durar hasta 30 años. Y por último viene la tercera fase en la que se manifiesta fundamentalmente en dos sitios. Uno, en el corazón, el más importante, produciendo dos tipos de anomalías, una de trastornos de la frecuencia del latido cardíaco y otras con insuficiencia cardíaca. Y en el segundo sitio es en el intestino, sobre todo en el colon, produciendo estreñimiento. Se puede curar en la fase aguda definitivamente, pero en la fase crónica la curación es más difícil. Lo que sí se puede es mediante tratamiento ralentizar y frenar esta enfermedad. Y lo que estamos intentando ahora es demostrar que aquellos en los que la enfermedad de Chagas está silente, todavía no se ha manifestado, que con el tratamiento esta enfermedad nunca se pueda manifestar. Una enfermedad silente es una enfermedad un poco traidora, es una enfermedad que puede estar dormida o mejor dicho sin hacer ruido y estar eh, avanzando en el cuerpo y años más tarde manifestarse con toda su malignidad. Por lo tanto, el Chagas es una enfermedad silente porque durante un periodo de 10, 20, 30 años la enfermedad puede estar dentro sin nosotros darnos cuenta y al cabo de tiempo manifestarse. Es una enfermedad que también se transmite de madre embarazada al niño recién nacido. Eso es muy importante. Lo mismo que también se transmite por transfusiones de sangre. Ese riesgo de las transfusiones de sangre está minimizado porque todos los pacientes que vayan a ser donantes se les va a hacer un análisis. Pero las mamás, es muy importante, si una mamá, una mujer, perdón, es tratada antes de quedarse embarazada, la transmisión a su bebé va a ser ninguna, cero. El Chagas a Europa viene de mano de la inmigración latinoamericana. En Europa no hay transmisión porque no tenemos la vinchuca, no hay transmisión vectorial, pero sí hay transmisión, como he dicho antes, por transfusiones de sangre o transmisiones verticales de mujer embarazada a su hijo. Solamente una pequeña porción de los pacientes infectados por la, o afectados con la enfermedad de Chagas están diagnosticados. Están, por eso es muy importante las campañas de cribado. El colectivo más afectado en España es el colectivo boliviano, sobre todo Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. También tenemos a eh, personas nacidas en, en, en Paraguay y en alguno otro país latinoamericano, pero vamos fundamentalmente eh, eh, del colectivo boliviano. Cribado significa detectar una infección oculta, una infección silente, una infección que nosotros no sabemos que la tenemos. Por eso, como el Chagas es una enfermedad dormida, es una enfermedad silente, es una enfermedad oculta, es muy importante hacer una prueba que ponga de manifiesto si una persona está o no está infectada por esta enfermedad. Nosotros, afortunadamente, en la Comunidad de Madrid, lo mismo que en el resto de España, tenemos un equipo multidisciplinar de cribada de enfermedad de Chagas. Todas aquellas personas que resulten positivas son derivados a centros de referencia, como el del Hospital Ramón y Cajal, para ser eh, evaluados Correctamente y para ser tratados en el caso de que lo necesiten. El tratamiento tiene efectos adversos y eso es lo más eh, importante eh, a la hora de decidir tratar o no tratar una persona. El tratamiento generalmente lo iniciamos con benzidazol, está comercializado en una sola formulación en el mundo entero. El tratamiento ha de hacerse al menos durante un mes, pero lo aconsejamos hacerlo durante dos meses. Una tercera parte, una cuarta parte de los pacientes tienen que abandonarlo por toxicidad. Toxicidad sobre todo en la piel, que les da reacciones cutáneas. Pero todo eso con una vigilancia médica estrecha se puede prevenir y tratar a tiempo. Que pierdan el miedo, que vayan a hacerse la prueba, es un día extraordinario, es un día donde se hará la prueba y donde los pacientes, si resultaran positivos, pueden acudir al hospital para ser diagnosticados, tratados, evaluados. Que la gente pierda miedo al chagas, que acuda este domingo a la prueba y que se la realice sin ningún temor.